6:30 de la mañana. Le agradecemos por su presencia y esta mañana le voy a dar la bienvenida al diputado Eric Morón, vicepresidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, porque quiere presentar un anteproyecto de ley de castración química para violadores de menores. Diputado, muy buenos días. Buenos días, Nicole. Muchas gracias. Un saludo a todo el país. La verdad es que esta es una ley controversial, pero es necesario que Bolivia no se quede al margen de lo que está sucediendo en el mundo internacional. ¿Cuál es la propuesta, diputado, ante los varios casos de violencia sexual en Bolivia a menores? Existe un informe, Nicole, de que cada 4 horas existe una violencia sexual en nuestro país y nosotros no podemos mirarla pasar. Estamos trabajando un anteproyecto de ley donde puedan ser sancionado y modificado el Código Penal con un articulado de que permita la castración química. El violador, al igual que un asesino, deja cosas irreversibles en la víctima. Es por eso que tienen que tener temor y miedo de que van a ser sancionados, no solamente con años de cárcel, sino que esas personas, después de cumplir su año de cárcel, tiene que reivindicarse a la sociedad, es decir, tiene que volver al lugar donde cometió la violación. Y es por eso que nosotros queremos erradicar de raíz su retorno a la sociedad bajo la castración química que ya existe en otros países, que el día de ayer entró a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Ecuador, por ejemplo, existe en Mendoza, Argentina, existe en varios estados de Estados Unidos. No es algo novedoso, pero es algo muy importante que debemos llevar hacia adelante, sobre todo nosotros los bolivianos. Ahora, diputado, esta propuesta de la cual usted nos habla reforzaría la propuesta que en julio del 2018 presentó la alcaldesa de la ciudad del Alto, Soledad Chapetón. Es una propuesta que tiene sus diferencias, da un valor agregado que no contemplaba la castración química, por ejemplo. La propuesta que elaboró la alcaldesa Soledad Chapetón es una propuesta que está dentro del siglo moderno 21 de sanciones y de modificaciones que tiene que tener el Código Penal. Nosotros vamos a hacer la socialización esta semana de este anteproyecto de ley para hacerlo lo más perfectible posible, para poder modificar si es que hay algo que modificar, y para eso tenemos que socializar. En Santa Cruz, sobre todo, lleva un 26% a nivel nacional de casos de violencia sexual, no solamente de niños, Nicole, estamos hablando de violencia sexual en general, de las mujeres como de los niños y adolescentes. ¿Usted tenía conocimiento sobre esta propuesta que presentó la alcaldesa el año pasado y la cual no tuvo respuesta? Correcto. Esta propuesta que ella realizó, siendo que en La Paz lleva el segundo índice de casos de violación sexual, es una propuesta que no contempla la castración química, pero sí contempla penas más fuertes para el tema de los violadores en específico. Además, la propuesta que presentó la alcaldesa Soledad Chapetón era solamente para niños hasta que lleguen a la edad de la adolescencia, es decir, hasta los 14 años en específico. Nosotros, por los casos que estamos viendo que suceden a nivel nacional, no solamente los niños y adolescentes están desprotegidos, también las mujeres. Existen N casos de feminicidios en nuestro país y muchos de ellos lleva por sí la violencia sexual. Usted nos hablaba que se va a socializar este anteproyecto. ¿Quiénes van a participar? Nosotros estamos hablando, hay un grupo, una fundación que se dedica a atender los casos de feminicidios, por ejemplo. Esta semana vamos a socializar con ellos, que está a la cabeza de la doctora Ingrid y la doctora Jessica Echeverría. Vamos a socializar con otras colegas parlamentarias. Nosotros creemos que este anteproyecto de ley, por la importancia que tiene, debe ir más allá de los colores políticos. Por eso yo quiero invitar a las diputadas, a las senadoras, de cualquier otra tienda política. Aquí se pondría nuevamente en debate el tema de la castración química. A que se incluyan a este anteproyecto de ley. Primera vez que se presenta en Bolivia un anteproyecto de ley donde modifique el Código Penal con castración química. No estamos hablando de modificación de sentencia. El violador va a ser sentenciado judicialmente y va a llevar el valor agregado de la castración química, porque no tienen cadena perpetua. Tienen 15 años, 20 años o 30 años de sentencia. Sí, sobre eso quiero consultarle. ¿En qué momento el acusado, durante el proceso, no sé, usted nos dice, se llevaría adelante esta castración química? Por ejemplo, el violador en este caso le dan 15 años de sentencia. Después de los 15 años, tiene que volver a la sociedad donde cometió la violación. Generalmente, los violadores son reincidentes. Para evitar la reincidencia, para evitar que vuelva a suceder cuando él culmine sus 15 años, existe la castración química. Con la castración química, ellos no van a tener la posibilidad de volver a reincidir nuevamente en una violación, ya sea una mujer o ya sea un niño o adolescente. Aquí, ¿quién cubriría los gastos, diputado, los gastos para esta intervención quirúrgica? Los gastos dentro de este anteproyecto de ley, para empezar, es una castración química que se
es vía inyectable. Ya. Se inyecta para poder inyectar, en pocas palabras, hormonas femeninas al violador, en este caso específico, para bajarle el libido sexual. Todos estos gastos tienen que ir dentro de la sentencia que el juez va a condenar al violador sexual, en este caso en específico, y obviamente el Estado tiene que cubrir los gastos, como cubren los gastos del reo cuando está en un centro penitenciario. Ya. Esta castración química o estos inyectables se tienen que colocar también en el mismo centro penitenciario. ¿En qué países, diputados, y de qué manera se aplica la castración química? La castración química el día de ayer ingresó a Ecuador, por ejemplo. En Perú ya se aprobó en una primera vuelta. Están modificando un poco la ley porque tuvo sus observaciones en la segunda vuelta. En la Argentina, en Mendoza, ya está vigente. Han disminuido los índices de violación. Aquí lo que se trata es que el violador no solamente piense que va a ir 15 años o 30 años a la cárcel, sino que va a ser castrado químicamente. Entonces tiene que tener temor de poder cometer un acto, un abuso sexual a una mujer o a un niño, porque no solamente termina en su sentencia, sino también en una castración química. ¿Para cuándo se tiene previsto que se lleve adelante esta socialización y qué autoridades tal vez participarían de otros departamentos del país? Nosotros, por ser un anteproyecto sensible, que sin duda alguna va a tener un impacto social y se va a abrir al debate, porque lo que queremos es que se abra el debate de todos los sectores, que perfeccionemos la ley para que no sea una ley presentada por una sola persona, sino sea una ley donde se involucren los sectores. Y hoy en Santa Cruz, precisamente en específico, tenemos casos que están sobre la coyuntura sociales que han impactado muy fuerte a la sociedad. Entonces este anteproyecto de ley es una forma coercitiva donde el violador, al igual que un asesino, tenga no solo temor a Dios o a la justicia, sino también tenga temor a que va a tener una castración química por los hechos que ha cometido. Bueno, queremos agradecerle al diputado Eric Morón, vicepresidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, que nos ha acompañado esta mañana en Bolivisión. Lo esperamos en una próxima oportunidad. Gracias, Nicole, y un saludo cordial a todos. Sí, sin duda daremos seguimiento a la información. Muchas gracias.